señores, presentamos la segunda pelea de la noche en la categoría de peso mosca. Recibimos del Distrito Federal, con 18 años, 1,65 m de altura, 59 kilogramos y 500 gramos de peso, con un récord de 4 ganados, 2 perdidos y 0 empatados, representando la disciplina del ninjutsu. Él es Jesús Enrique Tellez, el Cuervo. También del Distrito Federal, con un peso de 59 kilos y 100 gramos, 1,66 m de altura, 35 años, con un récord de 2 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, representando la disciplina del Galvan Combat System. Él es Jafet Macías Orión. El referee de esta pelea, Master Ubillado Vega. Pues ahí tenemos la presentación oficial de estos dos peleadores, representante de ninjutsu, Jesús Enrique Tellez y Jafet Macías de Galvan Combat System. También el referee que estará impartiendo justicia será Ubillado Vega, quien finge también como presidente de la Comisión de Artes Marciales Mixtas y Kickboxing, que avala este evento, junto con algunos de los jueces que me encantaría saludarlos, son Francisco Huerta, el profesor Gerardo Arrachea y otros más que siempre están muy pendientes de, pues de dictaminar cuando en un momento dado la pelea se va a decisión, todos ellos especialistas, cada uno de ellos en sus artes marciales. Agradecemos siempre el apoyo que han estado dando a la liga. Así es, y otro enfrentamiento más, la segunda pelea dentro de la categoría mosca. Vemos peleadores también, algunos debutantes, y como dices tú, Guillermo, se ha caracterizado lo que es la edad. En este caso, pues sí hay una diferencia bastante grande en lo que es la edad, pero pues lo mismo en cuanto a lo que es el corazón para pelear, y sobre todo que los competidores o los peleadores están decididos a tomar la victoria a través de sus sistemas. Hablando un poquito de los sistemas rápidamente, ninjutsu, el arte del disfraz que viene, que es la palabra ninja, que también es muy conocida, contra lo que es el Galvan Combat System. Muchas veces nos preguntan si esos son sistemas, Guillermo, y le decimos a la gente que son los peleadores o muchas veces los maestros que ponen los nombres a sus academias y utilizan como cuestión para darle nombre a su publicidad de su academia. Sería cuestión de ver cuál es el background de lo que es el estilo, ¿no? Así es, Galvan Combat System, alguien que es un sistema creado por el profesor Jeff Galván, y que bueno, ha acompañado a la Liga XFL con grandes campeones como el Doyer, el cazador Dani, que le mandamos un saludo. Y bueno, ha sido un sistema con raíces en diferentes artes marciales que ha probado y demostrado su efectividad dentro de la liga. Ya revisamos, bueno, hay una diferencia casi el doble en estas edades, y veremos qué limpio predomina. Okay. Si la juventud, si o de los dos la cae, experiencia en edad, que es importante, estamos listos para arrancar. La del peleador. Claro que sí, la experiencia tiene mucho que ver en este tipo de, enfrentamientos, donde hay uno más, más principiante, o lo que llamamos nosotros con la experiencia nueva, con lo que es la experiencia vieja. Pero pues vamos a ver de qué se trata, lo que son los sistemas. Los dos traen pantaloncillos negros, entonces estaremos hablando por sus apodos, el Cuervo y el Orión, que ya tendré oportunidad de preguntarle a Ingrid que les pregunte a todos los peleadores acerca de sus nicknames, Guillermo, que siempre son muy interesantes. Pero estamos comenzando, esperemos ver una pelea con lo que implica estar arriba y lo que implica estar abajo. Si mal no lo recuerdo, en reglamento tenemos que uno trae tenis, Guillermo, o zapatillos de lucha. Creo que con eso está prohibido pelear patadas a la cara. Así es, vamos a estar muy pendientes de si aplican esa parte, aunque hay un capítulo donde si lo aprueban las dos esquinas, se puede llevar a cabo.
también si eso puede ser muy difícil hacer una llave de pie, puesto que protege bien el tobillo. Y podemos aprovechar eso que mencionas de las zapatillas, rodilleras y guantes azul. Es el peleador Orión Yafet Macías. Y de pantaloncillo negro, guantes rojos, la juventud de Jesús Enrique El Cuervo. Se están conociendo, no ha habido mucho intercambio. Los dos deben de tener buena transición entre lo que puede ser su pelea de piso y su pelea de pie. Los dos sistemas lo trabajan. Y empezamos viendo ya el intento de derribe. Un muy buen sprawl por parte de Jesús, evitando el derribe, lo protege la reja. Y aquí viene ya el derribe. ¡Wow! Un super suplex por parte de Yafet. Y bueno, vamos a ver si le saca provecho a esta posición de la montura de lado. Así es, vimos un ground and pound, algo característico cuando en estos pesos, hablando también de que son pesos mosca, pesos ligeros, pues pueden cargar demasiado impresionante o hasta arriba, a diferencia de lo que es un derribe más al ras al piso, como un derribe doble pierna o de pierna sencilla. Y aquí estamos viendo cómo se encuentra en la posición que algunos no podrán conocer o ver, que le llaman norte o sur. Aunque es una montura de lado, pero está en la posición norte o sur, donde están las cabezas encontradas, y estamos tratando de ver cómo castiga con el golpe para tratar de zafarse de lo que es el castigo al cuello. Vemos muy bien dominando y posicionado sobre esa posición a Jafet Macías Orión, y tratando de golpear lo que son los costados de Jesús Enrique Téllez. Aquí la transición va a ser tratar de buscar una montura o tratar de revertir esa posición peligrosamente si da la espalda, o tratar de ponerse y llevar a pie, que efectivamente aquí lo que es el referee Vega está haciendo, Guillermo, poniendo la pelea de pie. Así es, le dio el tiempo suficiente, creo yo, a Jafet para que transicionara, como bien dices, a una montura, ya se hace de lado, montura completa. Y bueno, sabiamente el referee con su experiencia los pone de pie. Vamos a ver si se presenta una mayor acción en el intercambio de golpes, que se están midiendo muy bien. Los dos se respetan muy bien. Ya también la juventud de Jesús puede sorprender en un momento dado, y que creo que es lo que Jafet está midiendo. Vamos a ver también si hay alguna sorpresa de sometimiento, ya que los dos estilos, tanto el ninjutsu como el Galvan Combat System, manejan buenas técnicas de sometimiento. Así es, nos vemos lo que mencionabas en la pelea pasada. Estamos contra la reja, lo cual puede ser un poquito incómodo a la hora de intentar algún tipo de pelea, sometimiento, lucha, obviamente en el piso, porque es como estar realmente contra la pared, contra la reja, e imposibilita o hace más difícil los movimientos. Ahí tenemos cómo tiene la juventud una posible guillotina. Vemos la cara, cómo está de alguna manera cambiando, pero acaba de salir muy bien la experiencia Yafet de eso. Y vamos a tratar de seguir la pelea. Está dando unas indicaciones ahí Vega. Por el protector bucal, así es. Ya estamos continuando. Para los conocedores o nuestros amigos que siempre nos siguen, tenemos la posición de la guardia. Ahí se está agarrando la reja. Está efectivamente el referee diciendo que no vale agarrarse de la reja. Lo mismo igual con los pies, tratando de empujar de sobre él. Ya se están separando. Y vemos lo que decía, la posición de la guardia, la cual es muy buena para hacer transiciones, Guillermo, cuando los conocemos de sometimiento, como lo que pudo haber intentado una kimura, y aquí le está dando la vuelta. Así es, vimos que intentaba una kimura, da la espalda. Vamos a ver si puede sacarle provecho Jafet Macías esta posición. Debería intentar tomar la espalda, ya sea se meter los ganchos, o muy bien intercambió golpes y rodillazos, pero no fueron tan efectivos. Se incorporan de pie. Queda escaso menos de un minuto nuestro cronómetro Nextel, y vamos a ver cómo finaliza este primer round, a ver si hay alguna sorpresa de sometimiento. Un buen round, mucho dinamismo, hay buen intercambio de golpes, muy buena la defensa de Jesús Enríquez. Estuvo observando que pudo evitar esos derribes de doble pierna. Por ahí vimos en su esquina uno de los campeones ligeros, a René Diosdado, de la temporada pasada, y pues se ve mucho que ha trabajado bien la defensa. Incluso ahí podemos ver cómo se molesta la esquina de René, porque bueno, es una posición en donde se puede iniciar alguna transición a la espalda. Así es, ya se va a acabar el round, y lo que está manejando la defensa se llama el sprawl. Para nuestros amigos que conozcan el término, se está terminando el round. Pero efectivamente creo que la decisión del referee de ponerlos de pie, se molestó la esquina de
por medio del profesor René Diosdado, porque es una posición, el sprawl, hacer bien la defensa, creo que lo vamos a ver ahorita en la repetición, pero vemos cómo está haciendo o la aplicación de la guillotina y cómo lo carga, en este caso Orión, Rafael Derribe, vean cómo lo está poniendo prácticamente de cabeza y pudo haber controlado, pero de alguna manera buscó bien la transición, la defensa, y ahí es donde estuvimos comentando lo que fue la posición norte a sur, Guillermo. Definitivamente ese Derribe le va a sumar muchos puntos en las tarjetas. Y muy bien la defensa. Eso me recuerda también a uno de los derribes muy, muy fuertes que el Toluco le hizo a uno de los peleadores en la temporada pasada, donde sí fue muy, muy aparatoso. Salió Hitman incluso en camilla. Pero bueno, al final pudimos apreciar cómo chocaron las manos. Eso demuestra el respeto como peleadores. Aquí tenemos una vez más desde otro ángulo, super slow motion, este excelente derribe. Y como mencionabas, estos pesos ligeros que permiten, con la preparación física que tienen estos peleadores, de cargar o levantar a su oponente para hacer un excelente derribo. Así es, el famoso ground and pound, que para muchos es una manera de ganar, Guillermo, donde a la hora de que ya no tiene opciones, tratan de alguna manera desesperada cargar, azotar, hacer el slam, el ground and pound, y de aquí de alguna manera lo vimos controlado. Creo que se pueden esperar un poquito más de esas técnicas. Y estamos comenzando con el segundo round, amigos de Sky, que nos están viendo a través del canal 501 por Sky Sport 1 y por Sky en alta definición 1501, lo cual nos pueden estar siguiendo y sobre todo pues comentar a través de Twitter. Estamos viendo con los guantes rojos a lo que es el Cuervo José Enrique Téllez, y tenemos con los tenis a Rafael Mancías Orión, que en este caso es de alguna manera la experiencia contra la juventud, y pues ya veremos qué nos dicen las tarjetas del ring del round pasado, Guillermo. Así es, probablemente favorezcan a Orión, y bueno, un inicio tranquilo, intercambio de golpes, midiendo la distancia, algo muy característico también del inicio siempre, el segundo round, una vez que han escuchado a sus esquinas. Comentábamos ahí que veíamos a peleadores experimentados dentro de las esquinas, de los coaches de estos dos peleadores que inician dentro de la XFL. Vamos otra vez a ver este sprawl que mencionabas, una excelente defensa que ha estado trabajando Jesús Enrique, y eso merma la fuerza también de Orión, puesto que si no logra derribar, esa posición del sprawl quita mucha energía. Y en este caso, pues, recurre a la guardia Jesús, lo tienen contra la reja. Vamos a ver si puede sacar Orión del Distrito Federal una mejor ventaja dentro de tenerlo contra la reja e iniciar un ground and pound, puesto que no hemos visto una técnica apropiada, Rodrigo, para pasar la guardia. Y es lo que está haciendo ese ground and pound, vamos a decirle, en chiquito, lo carga, lo tira al piso, lo está azotando. Y eso es para tratar de abrir la guardia, amigos. Recuerden que cuando una persona tiene entre sus piernas, con las piernas cruzadas, como lo estamos viendo por parte de Jesús Enrique, es el Cuervo, es la guardia de combate en el piso. Y es una posición muy fuerte porque salen lo que son triángulos, kimura, estrangulamientos, y algo que no hemos visto y que a veces se ven poco, los famosos sweep o barridas en el piso, y que son característicos de las personas que trabajan el jiu-jitsu. Estamos viendo cómo trata de meter golpes para salir de ahí, lo tiene acorralado o tratar de pegarlo en lo que es la reja, y muy probablemente si siguen ahí puede ser el referee que tome la decisión de pararlos, porque obviamente se trata también, aunque lo tenga en la guardia por parte de Jesús, buscar algún tipo de ataque, una guillotina, algunos golpes, y no estar estancando la pelea. Ahí vemos cómo abre la guardia, cómo trata de tirar golpes Jafaed, pero no logra conectar, y va a ser muy probable que si no buscan algún tipo de sometimiento. Ahí está, obviamente, el referee Vega tomando alguna indicación, pensando que lo podían parar, pero pues ahí están en el piso, Guillermo, buscando cada uno hacer su juego. Así es, y no tarda, como bien mencionas, el referee, en ponerlos de pie, si es que ellos no cambian o hacen alguna transición dentro de esas posiciones. Recuerda, profesor Ubillado, que no se debe tomar de la reja a Jesús, y bueno, el público se emociona, siempre le gusta la acción del intercambio de los golpes. Recordemos que México siempre ha sido un país muy característico
del boxeo también. Entonces la emoción del intercambio, de estar esperando un knockout, levanta a la gente de sus asientos. Y hemos tenido muchísimos excelentes knockouts dentro de la XFL. Vamos a pedirle a nuestra cabina de producción y a toda la gente que hace posible que este evento en alta definición llegue hasta sus hogares en vivo, nos prepare alguna cápsula y nos recuerde esos excelentes knockouts. Pero más adelante estaremos viendo eso. Por lo pronto, se estanca un poquito la pelea también de pie. Ok, vamos a ver, queremos invitar a nuestros amigos que nos siguen en Twitter, Guillermo, por lo que acabas de decir, hacer una pregunta. ¿Cómo prefieren que termine una pelea? ¿Con sometimiento o cosa knockout? A ver de qué manera puede ser la participación de nuestros amigos que nos siguen en Twitter. Y por lo pronto vemos aquí cómo Jesús Enrique, pues de alguna manera está buscando su distancia, manteniéndolo. La juventud, decíamos bien, contra la experiencia, 35 años contra 18 años. Y eso no impide que puedan tener lo que es la juventud, el desafío, las ganas de querer incursionar y ver lo que es el pelear. Ahí estamos viendo cómo se voltea y los va a llamar la atención. Y nos, vamos a ver qué es lo que está diciendo el refe. Nos está invitando a pelear, que no estén evadiendo. Esto pasa también cuando son primerizos, que no quieren de alguna manera exponerse. Y yo creo que subirse al octágono es exponerse, exponer su estilo, su defensa. En este caso de Jafael, pues su experiencia que tiene en las artes marciales mixtas. Y pues está terminando el segundo round, Guillermo. Yo creo que va a ser para los jueces en este round difícil, a ver qué nos dicen las cartas. Así es, Jafael Macías ya no intentó el derribe de doble pierna. Yo creo que pudo percibir bien la defensa del cuervo. Aquí vemos en la super slow motion estos buenos golpes, intercambio. Aquí estaba intentando este derribe. Y como estaba mencionando al principio de la repetición, Jesús Enrique, una excelente defensa de sprawl contra los derribes. Ya no provocó la intención de Orión de seguir pues, buscando ese famoso derribe de doble pierna. Tuvo una llamada de atención los dos peleadores por parte del profesor Ubillado. Muy, muy oportuna porque pues también se consumen mucho tiempo del round y no hay acción. Y como tú bien mencionabas, a la gente le encanta algo de este deporte y subirse al octágono. Es que cada quien demuestre siempre cuál es la mejor técnica, que fue el inicio de las peleas de vale todo y del origen de las artes marciales mixtas, ¿no? Hace en la década de los 90, los inicios, 1993, la familia Gracie, si recuerdo, Rodrigo, pues con aquellos retos que querían demostrar cuál era el mejor sistema de defensa personal. En aquel entonces no había reglas. Así es, y sobre todo la forma de ganar, ya sea con un sometimiento, algún castigo o con algún golpe. Y por eso invitamos a través de Twitter XFL Salas y pongan por favor, y al final trataremos de decir qué fue lo que ganó, si la gente prefiere knockouts o prefiere sometimiento, y hablar de los niveles de los peleadores. Da inicio el tercer y último round, el cronómetro Nextel nos va a decir pues que es el último round y los 5 minutos restantes. Les volvió a llamar la atención y los invitó a que pelearan, a que entraran, a que se expusieran, a que hicieran lo que tiene que ser cada uno, ¿sí? Lo que es su juego, o si van a intercambiar golpes, como siempre empezando el round, es muy característico, lo hagan con determinación. Recuerden que no deja de ser un deporte, un entretenimiento, la gente los apoya y le gusta ver la pelea tanto arriba como abajo. Aquí volvemos a ver otro sprawl, Guillermo, una defensa y lo tiene contra la reja. Y es la única estrategia que ha intentado Jafael Macías cuando quiere llevar la pelea al piso utilizando el técnico del derribo de doble pierna. Aquí lo tiene muy bien controlado. Es una excelente defensa Jesús Enrique el Cuervo. Se ve que ha trabajado mucho lo que son las defensas contra los derribes. Eso le permite pues, cansar bastante a su oponente, en este caso a Orión, pero tampoco ha tenido oportunidad Jesús el Cuervo de utilizar el ninjutsu, ¿no? Simplemente se ha dedicado a defender y no ha podido en un momento dado usar y aplicar bien su técnica. No sé si pudiste apreciar ahí a lo que veíamos de las reglas con tenis. Jafet lo quiso pisar y trae tenis. El referee no creo si se dio cuenta, pero en la esquina sí se dieron cuenta de decirle que no lo haga. Es una de las cosas que obviamente para poder pisar a su oponente, pues estar de alguna manera
sin tenis, pero es cuestión de las reglas, como bien dijiste, si se aceptan los peleadores así, pues de alguna manera lo pueden permitir, pero pues creo que ahorita fue determinante. Vemos un derribo ahora sí por parte de Jafaed, lo tiene la montura del lado y veremos de qué es posible la defensa de Jesús. Si tú bien recuerdas, a mí me gusta decir, ahí hay un posible triángulo de lado que pudiera ser, en este caso, Jesús Enrique, a través de la posición en la que está. Así es, si pudiera controlar ese brazo que está entre las piernas de Jesús, pudiera estar aplicando también un triángulo muy famoso con el que ganó muchas peleas, incluyendo algunos de los Abu Dhabi y mundiales a Braulio Estima, un triángulo invertido. Pero bueno, también esos son bases muy, muy, muy específicas del jiu-jitsu brasileño, que no creo que Jesús Enrique o, en este caso, Orión tengan. Han mostrado las bases mínimas requeridas para poder sobrevivir dentro de lo que es el piso, pero sí ha sido una pelea lenta, una pelea que no ha mantenido el nivel que los espectadores siempre les gusta, que disfrutan de ver tanto en vivo como a través de sus pantallas. Y bueno, son parte también de esta juventud y este inicio de trayectoria que todos los peleadores proyectan. Así es, cabe señalar que, como bien dices tú, algunos primerizos al subirse al octagón, muchas veces no tienen la idea, la capacidad o la forma de ser lo que es estar realmente arriba, aun cuando todos los días se entrenen como si estuvieran arriba. Y eso es algo muy importante hacerlo. Vean cómo la gente de alguna manera chifla, hace ebulliciones por la cuestión de que está estancada la pelea. Vemos algunos golpes por parte de Jafaed, pero ha sido lo mismo. Coincido contigo. A nuestros amigos televidentes que nos sintonizan, tratamos a veces como comentaristas decir lo que es una pelea cuando vemos mayor conocimiento, cuando vemos esa versatilidad, y sabemos que ustedes también son expertos, amigos, saben y sabemos lo que quieren ver, y creo que estarán de acuerdo con nosotros que la pelea, como bien dijo Guillermo, está un poquito lenta, estancada, misma posición. No hemos visto sus fuertes más que lo que es intentar derribar por parte de Jafaed y lo que ha sido, pues eso sí, una muy buena defensa del sprawl por parte de Jesús Enrique. Así es, aquí probablemente queda menos de un minuto, se va a ir a decisión, va a ser muy, muy interesante. Se puede inclinar ahora sí que la balanza hacia ambos lados, es cuestión de ver qué es lo que perciben como mejor agresividad, si el ataque o la defensa, aunque probablemente siempre el intentar, la iniciativa es lo que favorece más a las tarjetas. Y bueno, estoy seguro que es una súper experiencia para Jesús y para Jafaed, estar adentro del octágono arriba y tener la excelente oportunidad de entretener a través de las artes marciales mixtas. Volvemos a ver otro intento de derribe y volvemos a ver otra excelente defensa por parte del joven Jesús Enríquez, perdón. Y lo que hace, ahí va otra vez la defensa. Creo que los jueces deben de determinar esa capacidad, esa juventud, está tirando muy bien los golpes. Y pues el cronómetro Nextel nos acaba de decir que se acabó el round. Vamos a ver qué dicen las tarjetas. Este round creo yo que indiscutiblemente se lo pudo llevar la juventud. Hizo muy bueno los sprawl, la defensa en contra del derribe, Jesús Enrique. Pero como bien dijiste, Guillermo, hay que ver los jueces qué van a determinar o qué se basan para determinar quién va a ganar esta pelea. Creo yo que por lo menos debe ser decisión dividida. Así es, aquí vemos en la repetición los mejores momentos del round. Este derribe que fue, pues ahora sí que más circunstancial, cuando falló este golpe Jesús Enrique, me recordó un derribe muy típico de jiu-jitsu japonés o de aikido que se llama Kokyunage, y que en algún momento nosotros lo bautizamos como derribe de torero, porque es hacer como un pasaje de una toreada con la rodilla por atrás. Le favoreció, espero que eso sume los puntos para Macías. Y bueno, la agresividad, aquí volvemos a intentar, aquí vemos otra vez cómo intenta precisamente Orión de Galvan Combat System este derribe que no dejó de hacerlo. Pero bueno, estaremos unos segundos más escuchando a Bazooka, el resultado final, que pues está para los dos lados, va a ser muy, muy, muy difícil. Escucharemos Bazooka, vamos a ver si ya tienes el resultado, vamos contigo. Señoras y señores,
con una puntuación 27-30, 28-29 y 29-28. Por decisión dividida, el vencedor de esta pelea es Jafet Macías.